Bueno, esta es una obra que implica un pabellón de aulas para la Facultad de Arquitectura. Son tres aulas de alrededor de 300 metros cuadrados cada una. Y bueno, esto lo que va a permitir es dotar de una mayor infraestructura áulica a la facultad, que es una de las necesidades que viene teniendo a partir del crecimiento de la matrícula, que es una facultad que recibe mucha inscripción, son prácticamente 8.000 alumnos, y bueno, esta inauguración de estos pabellones de aula va a permitir en algún sentido aliviar toda la necesidad de espacio de infraestructura áulica para la facultad. Todas las obras nuevas que hace la universidad tienen que ser accesibles para los discapacitados, por eso además de la batería de baños que se hizo adelante para todo lo que es la facultad, se dotó este nuevo edificio de ascensor para discapacitados, que también vincula a través de un puente, que es un puente galería, con aulas viejas que no tenían accesibilidad, y a partir de ahora a través de este puente y de esta disponibilidad de ascensor se va a poder contar con la accesibilidad para ellos. Y por otro lado, lo que estamos haciendo es ocupando un espacio remanente que tenía la facultad y permitiendo generar un nuevo patio de expansión para todo lo que es la facultad. Tres aulas suman un total de 20 o más de 20 en toda la facultad. Hay que tener en cuenta que son aulas taller, no son aulas convencionales para dictado de clases, sino que se trabaja en mesas, los alumnos trabajan haciendo maquetas, dibujando, con lo cual requieren de espacios distintos a lo que son las aulas tradicionales. Por eso son aulas muy grandes para justamente hacer trabajo en taller. Y bueno, en este caso estas tres aulas cumplen con esa doble condición de poder satisfacer la demanda académica de trabajo en taller y también para dictado de clases teóricas. Bueno, estamos trabajando a muy buen ritmo para poder tener las listas a fin de febrero, de manera tal de poder inaugurarlas con el inicio del nuevo ciclo lectivo de este año 2013.